Lo grandioso del mundo del maquillaje es la creatividad de las personas para salir de lo convencional y explotar su talento. El primer reto de Makeup Battle consiste en crear un maquillaje editorial inspirado en las flores. Tendrán 40 minutos para crear un maquillaje que integre la belleza y delicadeza de las flores en sus modelos. El desafío comienza en 3... 2, 1, ¡ahora! Exactamente, vamos a conocerlos, ya estoy súper emocionada y pues ya los quiero ver. Exactamente, les platico la dinámica, vamos a ver a cada una de las modelos desfilar por nuestra gran pasarela y después los jueces van a emitir su opinión y su voto de manera secreta para que después nosotros como público vayamos conociendo cómo les va a los equipos, ¿te parece? Sí, me parece perfecto, vamos a conocerlos ya. Exactamente, ¿estás lista? Cuando para no poner a competir los elementos entre sí. El principal y me hiciste caso y creo que me gustó más que hayas optado por un glow. Me encanta el tema de la pedrería y creo que el detalle que tiene en la mejilla también es algo que me encanta. Considero que el morado y el blanco hacen buena combinación. Es un sombreado como más social, entonces está lindo como para algo social, pero no para algo editorial. El tema de las flores en el cuerpo me encanta. Quitamos pestañas, no sé si trae pestañas una por una, pero realmente cuando hacemos un trabajo más digital, tenemos que tener mucho cuidado con la parte de las pestañas y ellos respetaron perfectamente esa parte de las pestañas. Me encanta el detalle de las flores. La temática que le incrustaron en el cabello me encanta. Pues a mí me encanta. A mí me encanta el trabajo del esfumado que se fusiona con el rubor. El tema editorial está respetado. Ponen a competir lo esfumado de los tonos verdes con unas pestañas muy largas. Entonces aquí sí yo quitaría por completo las pestañas, restaría un poquito la ceja está muy marcada. Le falta un tema de contraste, no sé, yo aplicaría en cuestión verde, le pondría un poquito de naranja. Del outfit me gusta mucho, es como la transparencia, es como ella, toda ella, una flor. Le resta otra vez al difuminado que trabajar con color es bien difícil y lo hicieron muy bien. La piel está demasiado mate, el labial a mí no me encanta. A mí eso es algo que yo le restaría. Por aquí decía Mali, la ve muy pálida. Les pedimos por favor que emitan su calificación. Pues a través de, como ya lo mencionabas, a través de la página de Enfoque Coyote,
ahí pueden participar, pueden mencionar si les está gustando este reality show, cuál es su favorito, porque también puede ser que tengan su favorito. Claro. Si les encanta o no les encantan las menciones que han hecho los jueces, porque pues han sido estrictos y rigurosamente se han fijado en los detalles. ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro, y ya, yo creo que también la gente va a empezar a tener su juez favorito, al que medio quieren o medio odian, es parte de, ¿no? Ellos sabían a lo que venían, pero pues la invitación para ustedes es que compartan por favor estos videos, porque aparte de estar apoyando este proyecto tan noble y tan bonito que estamos haciendo, están apoyando el talento de estos chicos y chicas que le están echando muchísimas ganas, de verdad. Claro que sí, todo esto a ellos les sirve para que puedas crezca profesionalmente. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a esto que es Makeup Battle. Una competencia muy aguerrida. Ya vieron el primer reto, ya vieron cómo les fue a cada uno de los equipos. Espero que sigan apoyando a todos ellos. Ya saben cómo es la manera de apoyar: dando like, compartiendo y dejando, por supuesto, su respectivo hashtag. Exactamente. Vamos a seguir apoyando a los equipos. Y bueno, estamos muy contentos porque ya vamos a comenzar con nuestro segundo reto. Un reto seguramente que va a ser interesante. Y que yo creo que les va a gustar a más de uno, porque sí los veo como con esa onda, ¿no? ¿Tú sí, cómo ves? Sí, hay mucha interacción y hay mucha energía positiva, y entonces ellos se van a poner bomba. Exactamente, pero antes ya saben que no puede haber reto sin los respectivos jueces. Así que vamos a saludar de este lado a nuestra queridísima Cristina Sandoval. ¿Cómo te sientes, Cris, en este segundo reto? ¿Qué esperas? ¿Qué onda? Pues que lo disfruten, es lo único, es lo más importante. Y que sí, se comprometan con ellos mismos a vencer sus miedos. Buenísimo, gracias, Cris. Y por el otro lado tenemos a nuestro queridísimo juez, Jesús Nube. ¡Yeah! Muchas gracias, otra semana más de estar acá con todos ustedes. Y estoy demasiado emocionado para ver qué tienen preparado esta semana los chicos para dar. Excelente, gracias. Y por supuesto, no nos puede faltar nuestra juez, Mari Hernández. Estamos muy emocionados, ya casi estamos por la mitad, pero nos encanta este programa y por supuesto estamos a nada de saber quién es el ganador. Excelente, bien dicho, vamos a la mitad apenas, todavía les falta, todavía pueden retomar o irse para abajo, de eso depende de su chamba, pero ya vimos el primer reto. Quiero aquí que nos dejen en los comentarios qué les pareció, quién para ustedes fue su favorito, qué debieron mejorar, qué debieron hacer, porque para criticar estamos bien buenos, ¿sí o no? Uy, sí, pero también estamos viendo mucho talento, la verdad, claro. Es que están increíbles nuestros maquillistas, nuestras modelos, los asistentes, están haciendo un increíble trabajo y por supuesto nuestras boutiques. Oye, y con grandes sorpresas, sí, porque como lo dijimos desde un principio, en Makeup Battle nada está escrito y todo puede cambiar de un momento a otro. Ay, sí, ya vimos muchas cosas y seguramente este segundo reto nos va a traer cosas increíbles también. Sí. ¿Estás lista, Lau? Estoy lista. ¿Los equipos están listos? ¡Sí! ¡Eso! Pues, líderes, ¡a la pista! Pues muy bien, ya tenemos a los líderes listos para comenzar este segundo reto. Espero que estés ahí en casita, desde donde nos estés viendo, también estés listo porque seguramente va a ser un reto muy interesante. ¿Sí o no, Lau? Así es. ¿Quieres saber de qué se trata? Ya, por favor, dilo. Así es. Bueno, vamos a dar inicio a este segundo reto. Amado por uno, odiados por otros tantos, sin duda un arte que ha plasmado sentimientos, emociones, injusticias y reclamo de la lucha social. Encontrado desde una placa vial, en grandes murales y en arte urbano, sin duda forma parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura, el segundo reto de Makeup Battle. Consiste en crear un maquillaje inspirado en el graffiti. Tendrán 40 minutos para crear un maquillaje inspirado en el arte urbano del graffiti en sus modelos. El desafío comienza en 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Eso, equipos! Seguimos con toda la emoción en Makeup Battle, mi querida, preciosa y hermosísima. ¡Ay, pero si tú también estás hermosa! Oigan, estoy súper encantada porque ve nomás lo que traigo. Andamos bien emperifolladas gracias a nuestros patrocinadores. Empezamos por... Empezamos por...
joyería Nike. Rocío Hernández nos dio estos excelentes accesorios. Miren, por aquí pueden estar viendo algunas cositas de joyería. Yo también tengo uno. También acá, mi queridísima Jael también trae algunos accesorios que nos dieron para mostrarles. Miren qué bonito, por si ustedes tienen qué algún evento. O sea, la opción es joyería de Rocío Hernández. Me encanta. Y por acá tenemos a Mónica Morales. Mónica Morales. Mónica, amé tu sombrero. O sea, la verdad es que vamos a hacer negocio. Miren nada más qué cosa tan más chula. Los aretazos. Ven, cámara. Mi cámara está bien lenta. Miren nada más los aretes. Y esta súper bolsa exquisita. La verdad es que todo está increíble. Visítenlos, visítenlas, porque de verdad son patrocinadores de altísima calidad. Y gracias por ser parte de Makeup Battle. Con todo en Makeup Battle, espero que estén apoyando a sus favoritos y me encuentro con una mujer guapísima que en lo personal admiro muchísimo, mi querida Crisanto. Muchas gracias por las flores. Oye, mi amor, cuéntame cómo ha sido para ti esta experiencia hasta este momento. Pues para mí ha sido realmente muy nutritiva porque el hecho de ver talento emergente desarrollarse y el hecho de que confieran en nosotros como jueces para dar nuestra opinión, creo que vale muchísimo. Oye, ¿qué recomendación le das a los chicos que todavía están ahí adentro en este reto? Pues realmente no compararse, fijarse en el trabajo de uno mismo y tratar de mejorarlo día con día. Ok, invitemos al público para que apoyen a su favorito. Sí, apoyen a su favorito, dejen mensajito. Y si a ti te gusta el arte del maquillaje, pues no te pierdas esta serie de capítulos. ¡Eso! Esto es Makeup Battle. Seguimos con todo en Makeup Battle y ahora me encuentro con una delicia. Ahorita le puse el micrófono a ver si no me pegan, ¿verdad? No te toqué nada, ¿verdad? No, nada. Ah, bueno. Nada que no, yo no quisiera. Nos encontramos con
Jesús Nube. Ay, me encanta. Me encanta su estilo de este hombre, de verdad. Cuéntanos, por favor, tu impresión hasta este momento en Makeup Battle. Oye, pues ya llevamos 2 semanitas. Estamos súper felices de estar acá en este proyecto increíble para conocer tanto talento que tiene San Juan del Río y México entero, para que lo descubra, lo conozca y vea realmente que hay demasiado, demasiado talento emergente. Y qué felicidad de estar acá viendo cómo semana tras semana se están rompiendo esos pinceles para dar lo mejor de ellos. Me encanta. Oye, por ahí tuvimos una situación al inicio del programa y me gustó mucho, y me gustaría que nos platicaras un poquito al respecto sobre la situación de la boutique de uno de los equipos que no llegó. ¿Por qué elegiste apoyarlas de todos modos? Porque creo yo que es una plataforma donde estas personas están buscando un sueño de ser visibles a grandes escalas, y por qué vamos a truncarles el sueño de estas personas si podemos evaluarlos o que vivan esta experiencia quizá de una forma diferente, pero darles esta oportunidad a que varias personas y que el mundo entero también los conozca. Me encanta. ¿Qué recomendación les das a todos los participantes? Que nunca dejen de soñar, porque los sueños no son cuando todos trabajamos por ellos. Me encanta, muchísimas gracias. Esto es Makeup Battle. Bueno, pues seguimos en Makeup Battle y por aquí tengo a Mali, la mala. Ay, trae una miradaza, hazle un close up, cámara. Ya nomás estos ojazos. Ay, hasta yo me enamoré, ya ando dudando de mí. Oye, platícame, mi querida Male, ¿cómo ves Makeup Battle hasta este momento? Me encanta cómo está tan competitiva la situación con los equipos. De verdad que son muy talentosos, realmente hay talento, querida amiga, en San Juan del Río. Me encanta. Que sí, 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 o sea, te quedas así al borde de, ¿qué va a pasar? El nerviosismo que tienen ahí atrás, bambalinas, todo, me encanta. Oye, ¿qué recomendación le das a los chicos? Y dime algo que neta tú digas, no me encantó esto. Tú eres la mala, así que te voy a sacar mal todo. Mal y la mala. Sí, claro. Híjole, que no dejen de soñar, pero hay que aplicarse. O sea, sí, sí hay que trabajar 2 que 3 técnicas, pero ahí habrá oportunidad en su momento. Hiciste mucho énfasis en una bolsa que traía una de las chicas. Dime más o menos por qué. ¿Por qué es too much? Explícanos un poquito para los que no saben. Too much. Too much, significado de... prácticamente creo que era demasiado para el look. Creo que la tendencia no iba conforme a lo que se estableció en el jurado, pues creo que no iba por ahí. Entonces, por eso le puse un puntito menos, pero bueno, eso no me vayan a decir a cámara. Pues ya se dijo, si es la mala, me cae que sí. Muchísimas gracias, preciosa. Pues gracias. Nos seguimos divirtiendo. Esto es Makeup Battle. Thank you.
Cuéntenme qué están haciendo, qué se inspiraron, a ver, que yo veo un gran smokey eyes con un gran delineado de partícula reflectiva, cuéntenme. Pues mira, el hashtag es como el hashtag. ¡Qué bonito! Y por eso me combinaron negro, porque es así como de marca. Sí. Que marca, ¿no? Para darle como un poquito de rudeza, sí, al look. ¡Qué bonito! Además, el negro nos hace un color muy formal. Siento que el negro me da seguridad al momento de usarlo. Y quisimos usar negro también por eso. ¡Ya! Yeah, ¡qué bonito! Pueden aprovechar que ella tiene un pedacito de ceja media cortadita para hacer como si ella tuviera una cortadura en la ceja. Se vería como demasiado urbano, ¿sabes? Se vería súper bien. Gracias por la idea. Sí, le pueden poner como dos piedritas y parece como si trajera un piercing. Okay. Así que se vería súper bonito. Gracias, chicas. Gracias. Felicidades. Gracias. Bye. Seguimos con todo en este super programa Makeup Battle. ¡Equipos, cómo vamos! No, hombre, pues si quieres, si hay ánimo, ¿verdad? ¿Cómo no? ¡13 minutos, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? No, pues sí están concentrados. Fíjense que esta ocasión el reto se puso cada vez más interesante. Por aquí vemos a las chiquillas ya con todo, con este super reto. Por acá tenemos a nuestros queridos guerreros también, ¿cómo no? Miren nada más, están todos como súper concentrados. Me encanta porque la verdad es que todos están haciendo su chamba de una manera increíble. Miren, todo mundo está súper en su rollo de que si la que pone esto, de la que maquilla, que el que pone no sé qué. Ya saben que yo nada más soy la argüendera que viene de metiche por todos lados, ¿verdad? Pero me encanta de verdad el ambiente que se está viviendo en Makeup Battle. No quiero hacerles tanto ruido ya porque están en sus últimos minutos. Por aquí vamos a ver nuestro reloj contador. Miren nomás. Les quedan 12 minutos y vamos a ver qué sigue en Makeup Battle. No se lo pierdan y apoyen a sus favoritos. ¡Adiós! Vamos a presentar a un vaquero, a un booty que tenemos aquí en este show también. Porque, ¿por qué no? También hay un poco de talento, de humor. Así que con ustedes estamos con Woody. ¡Olvidaste, valiente y guapo! ¡Adelante, Woody! ¡Qué vergüenza, señor! Lo que hace uno para tragar. ¡De ancho! ¿Qué onda, chicas? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Apuradas? ¿Listas para el reto? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente con este reto? Pues, super. Sí, es un reto. Es un reto. Sí, es un reto realmente. Acuérdense que el tema graffiti, ustedes sigan trabajando, yo les voy dando ideas. Acuérdense que el tema graffiti, en efecto, la situación debe ser más alocada, debe ser diferente, explosiones de colores, contrastes. Valga la redundancia, aprovechen mucho el tema del color. Esto es básicamente agresivo también, un poquito agresivo y urbano. Acuérdense el tema urbano y pues con eso. Me encanta la temática que le están poniendo a los ojos y pues bueno, aquí se vale de todo. Mucha suerte, chicas. Gracias. Cualquier comentario que...
cierra tantito, lo único, porque finalmente esto es interpretativo, que juegues con tonalidades, por ejemplo aquí esto, que quede más saturado, le da un poncho, igual aquí que quede más saturado y aquí se ve desvanecido, okay. Que juegues un poco más con los contrastes. Ok, como en la agujerita y lo marcado, sí, lo marcaste. No tiene que ser literal, o sea, no me refiero a que lo mismo lo vas a sacar, sino que creo que sea orgánico, pero que sí que esas emociones no se ve aquí con una profundidad, contrastes en la misma gama de la en la luz. Ok, perfecto, gracias. Sí, Cris. Gracias. Voy a salpicar, ¿va? Excelente, excelente. Diferente, ¿verdad, Cris? Sí. Voy a seguir salpicando. ¿Sí? ¿No tienes brocha en lugar de cepillo? Es de brocha. Ah, por ejemplo, también el este que es para las cejas, que es más plaquito. El esculi. Ajá. No, el esculi. Hay otro que es como cepillo. No sé si tengas. Ese es más como que bota más la pintura. El cepillo de dientes. Si no, también pudiera ser un esculio, ¿qué? Porque como que no te estás aplicando una sí, gota grande. No, está como bien pequeñita. Pero tienes con el esculio. No sé. A ver, ¿es que está muy suave? Esta es otra que es. Por lo regular tiene un micro peinecito y viene de mi cepillito. ¿Se funcionó? Es una brocha que no tenga la... el pelo tan suavecito. Tan suavecito, una un poco una dura. A ver, una de las de las grandes. No, la cuadrada esa. Sí. De esas pudiera ser algo. O no traes nada. Ajá. Sí, sí, sí. Haz un poquito más claro. Ok. Sí. Muy bien. Ya, ya te irá a servir. Antes de que lo eches en el otro, probablemente también. Sí. Sí, porque así no, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ya cuál es? Pequeña, ¿dónde está la paleta de tu estatua? Vamos, gracias. ¿De gracias, qué color? Gris. ¿Qué tonos rojos usas? Mucho. Muchas gracias. Este el que... ¿Rosa? Ajá.